Qué gracioso, ¿no? Se celebra la invasión de América y un genocidio. ¿Genocidio o qué genocidio? ¿Qué genocidio? Porque, a ver, me imagino que no tendréis ni la más mínima idea, porque no tendréis ni la más mínima idea, de que la enfermedad que más indígenas mató estaba ya instaurada en América, que era el virus Cocolistri. Eso estoy investigado en Harvard, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, lo puedes buscar. Pues vamos a contestarle a Manolete. Mira, Manolete, te voy a explicar. Pues sí, sí se cometió un genocidio tanto por Cristóbal Colón como por Alvarado y como por Hernán Cortés y muchos otros. Pero lo siguiente es que tú argumentas que la muerte de gran parte de los mexicas, como tlaxcaltecas o como indígenas, ha sido por el Cocolistli. Pues no, déjame te digo que el Cocolistli llega justamente en 1576 y ustedes llegaron en 1521. Entonces no manchan. En realidad, los mexicas, como los tlaxcaltecas y gran parte de los indígenas, eran muy limpios. Tan es así que casi a final de su vida tenían todos los dientes completos y blancos, al contrario de los españoles que a mitad de su vida ya estaban chimuelos. Se bañaban los indígenas 3 veces al día y 1 vez en el temazcal diario, que purificaba su espíritu, y ustedes apestaban horrible y trajeron justamente en 1521 la viruela, que fue la que mató a gran parte del pueblo mexica como tlaxcalteca, ya que no se conocía este tipo de enfermedad. ¿Seguro esto? No lo sabías. Y no fui a Harvard.